Good afternoon, and thank you, Naomi, for organizing this event. And of course, Harold. Harold, I don't mind being confused with Harold. He's a great poet. First, a joke. What did the banned book say to the Arizona lawmaker? I think I'm making it up on the spot here. you should stop leering at me and leer me. I'm working on it. Putting ear in there somehow too. I'm gonna read from one of our classics, which kind of take it personal when I saw it on the list. Y no solo fue la tierra vaya Tomás Rivera. Bartolo pasaba por el pueblo por aquello de diciembre, cuando tanteaba que la mayor parte de la gente había regresado de los trabajos. Siempre venía vendiendo sus poemas. Se le acababan casi para el primer día porque en los poemas se encontraban los nombres de la gente del pueblo. Y cuando los leía en voz alta, era algo emocionante y serio. Recuerdo que una vez le dijo a la raza que leyeran los poemas en voz alta, porque la voz era la semilla del amor en la oscuridad. I'm from Texas, which, you know, in Texas, you know, lately since SB 1070 and the laws that follow, we're like, man, Arizona's trying to catch up to us, right? I'm from Texas, you know, you're in seventh grade, you have to take Texas history, which is like the official, you know, history of the state, right? And of course, if you know anything of Texas history, is history of the Southwest, you know, they really like to remember the Alamo and stress the Alamo. And when you go through that class and you're a small, you know, you're a young Mexican kid, seventh grader, at the end you end up like ashamed of yourself. You end up feeling some sort of inferiority. You know, you were the enemy, you lost, and now you're here and you're living in Texas. And the way I see Chicano literature in like the book of Tomás Rivera is, you know, an alternative telling of history as opposed to the official state history that, you know, you learn in U.S. history classes and Texas history classes. I'm going to read another part from Nosotros la Tierra. Es called Un Rezo. Dios, Jesucristo, Santo de mi corazón, este es el tercer domingo que te vengo a suplicar, a rogar, a que me des razón de mi hijo. No he sabido de él, protégelo, Dios mío, que una bala no vaya a atravesarle el corazón como al de Doña Virginia. Que Dios lo tenga en paz, cuídamelo, Jesucristo, sálvalo de las balas, compadécete de él, que es muy bueno. Jesucristo, sálvalo de las balas, compadécete de él, que es muy bueno. Desde niño, cuando lo dormía dándole de mamar, era muy bueno, muy agradecido, nunca me mordía. Es muy inocente, protégelo, él no quiere hacerle mal a nadie. Es muy noble, es muy bueno, que no le traspase una bala del corazón. Por favor, Virgen María, tú también cobíjalo, cúbrele su cuerpo, tápale la cabeza, tápale los ojos a los comunistas y a los coreanos y a los chinos para que no lo vean, para que no lo maten. Todavía le guardo sus juguetes de cuando era niño, sus carritos, sus troquitas, hasta una guía que me encontré el otro día en el cuartito de la ropa. También las tarjetas y los phonies de ahora, que ya he aprendido a leer. Le tengo todo guardado para cuando regrese. Protégelo, Jesucristo, que no me lo maten. Ya le tengo prometido a la Virgen de San Juan una visita y a la Virgen de Guadalupe también. Él también trae una medallita de la Virgen de San Juan del Valle y él también le prometió algo. Quiere vivir. Cuídalo, tápale su corazón con tu mano, para que no le entre ninguna bala. Es muy noble. Tenía mucho miedo de ir. Él me lo dijo. El día que se lo llevaron, al despedirse me abrazó y lloró un rato. Yo sentía su corazón palpitar. Me acordaba de cuando era niño y le daba de mamar y de cómo me daba gusto a mí y a él. Cuídamelo, por favor. Te lo ruego. Te prometo mi vida por su vida. Tráeme lo bueno y sano de Corea. Tápale el corazón con tus manos, Jesús.
Cristo, Dios Santo, Virgen de Guadalupe, desgrácenme su vida, desgrácenme su corazón, porque se lo han llevado. Él no ha hecho nada, Él no sabe nada, es muy humilde, no quiere quitarle la vida a nadie. Regrésenmelo vivo, que no lo quiero muerto. Aquí está mi corazón por el de Él. Aquí lo tienen, aquí está en mi pecho, palpitante. Arránquenmelo si quieren sangre, pero arránquenmelo a mí. Se los doy por Él, por el de mi Hijo. Aquí está mi corazón. Mi corazón tiene su misma sangre. Regrésenmelo vivo y les doy mi corazón. I'm just going to read a small sonnet, sonetito, I call it. And it's titled Amnesty. It's a bilingual poem, and the title is in English, but the poem itself is in Spanish. Amnesty, and of course, that's one of those words that people don't want to say. Amnesty. Mi mano hacia ti. Me animaste, me amenazaste, mira nomás este. Mano, no seas así, a mí me necesitas, amnesia sin ti, amén, estoy. Amistad, no sé, amé, no, sí, a ti, menos a ti. No nací de ti, amanecí en ti, mañana al oeste. Thank you.